Nos ponemos de pie, por favor. Buenos días. Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Doesn't matter what church you belong to, if your faith is based on Jesus Christ, if your heart wants to worship like mine does, please shake my hand and I'll shake your hand too. Please shake my hand, please shake my hand, please shake my hand and I'll shake your hand too. Please shake my hand, please shake my hand, please shake my hand. Hola, buenos días a todos. Qué bendición estar aquí. A todos aquellos que, retaron a la lluvia y como quiera se vinieron a adorar al Señor. Bendiciones extras hoy. Extra blessings for those who got out in the rain. Es hermoso poder venir a la presencia del Señor. ¿Por qué no te das la oportunidad de preparar tu corazón en esta mañana? Te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos y tomes un aliento profundo y déjalo ir. Y te invito a que ores conmigo. Dios eterno, bendito es tu nombre. Gracias por la oportunidad de reunirnos en tu casa a adorar y a bendecirte. Te pedimos que sea tu presencia llenando nuestros corazones y que podamos exaltar tu nombre como tú lo mereces. En tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahorita dijo Cristi, es como un... una invitación privada, ¿verdad? Es una bendición que aquí estamos porque dijo en la escritura dos o tres en mi nombre y ahí estoy yo. Amén, ¿verdad? Sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré.
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando 10,000 razones para worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amén. Si tomamos asiento, por favor, vamos a hacer la escritura. Muy buenos días. La palabra de Dios nos llega hoy por medio de la escritura. Un momentito nomás, están acomodando la escritura para leerla. We're moving on to the scripture reading. Bueno, hermanos y hermanas, ¿de qué sirve que la gente diga que tiene fe, pero no haga nada para demostrarla? Afirmar tener fe no puede salvar a nadie, ¿verdad? Imagínense un hermano o una hermana que está desnudo y nunca tiene suficiente comida para comer. Y si alguno de ustedes dijera, vete en paz, mantente caliente, ten una buena comida, ¿de qué sirve si en realidad no le das lo que su cuerpo necesita? De la misma manera, la fe está muerta cuando no resulta en una actividad fiel. Alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo acción, pero ¿cómo puedo ver tu fe aparte de tus acciones? En cambio, les mostraré mi fe al ponerla en práctica en acciones fieles. Es bueno que crean que Dios es uno. Decir, ah, incluso los demonios creen esto y tiemblan de miedo. ¿Eres tan lento? Necesita que se le muestre que la fe sin acciones no tiene ningún valor. ¿Qué pasa con Abraham, nuestro padre? ¿No se demostró que era justo a través de sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿Ven? Su fe estaba obrando junto con sus acciones. De hecho, su fe se completó con sus acciones fieles. Entonces se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Es más, Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿ves que una persona se muestra justa a través de sus acciones fieles y no solo a través de la fe? De la misma manera, ¿no se demostró que Rab, la prostituta, era justa cuando recibió a los mensajeros como invitados
y luego los envió por otro camino. Como el cuerpo sin vida está muerto, así la fe sin acciones está muerta. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Para el Señor, me vieron como sin ganas, a ver, aleluya. Ya me asusté, yo dije, no, se me durmieron. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Me dijeron hace un rato. It's cold. Antes de que se me olvide, ¿esto está pasando hoy? ¿Es this today or last week? ¿Es there a blood drive today? I remember we talked about it last week. Yeah, this was last week. Pero si tienes la oportunidad de donar sangre, escuché que hay una escasez de sangre, so si tienes la oportunidad de pasar, será bienvenida. A ver, ¿cómo están? Todos hablan español hoy, parece, ¿verdad? Ah, volvamos a predicar en español hoy. So, esta semana continuamos con nuestra serie de verano, de los días calientes del verano. Something like that. ¿Sabes que nos estamos concentrando en el libro de Santiago, o James, para aquellos que ven la palabra en inglés? Y a medida que encontramos maneras de salir de la pandemia, que nos mantuvo en la casa por más de un año, y también estamos tratando de luchar con el calor. ¿Quién ha estado afuera por más de una hora? Está caliente. Como que uno se entra como que en estos, le dicen slumps en inglés, o como nos caemos y nos sentimos como que... So estamos tratando de cómo podemos darle energía a nuestro espíritu, a nuestra relación con Dios a través de esta serie de verano. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos sobre el poder que está en nuestras palabras y de cómo el poder de la palabra de Dios produjo la creación con simplemente decir, sea hecho, se hizo. Y sabemos que ese mismo poder de crear a través de lo que decimos está en ti y en mí.
That's quite a power, isn't it? So, eso fue lo que nos destacó Santiago la semana pasada en el texto. That's what Santiago or James was talking about, the power of confession. Por lo tanto, si seguimos el consejo de Santiago, debemos ser sabios en lo que decimos, ¿verdad? Y que tengamos, ya que tenemos el poder de bendecir o de propagar muerte a través de lo que estamos diciendo. Esta semana estamos, como vieron en la lectura que nuestro hermano nos leyó tan eficientemente, nos está hablando de lo que es la fe y lo que son las obras. ¿Cuántos habían escuchado este mensaje antes? ¿Alguien había leído este texto antes? Ah, muy bien, muy bien. Yo digo que este es un debate que es de siglos, de la antigüedad, de que si es lo que soy salvado porque simplemente soy salvado o soy salvado por mis acciones, porque soy bueno. Y dice la palabra, ¿verdad?, que somos salvos por gracia. Que van a pensar que Santiago viene y dice, no, no es solo por gracia, porque la fe sin obra es muerta. Si vemos el versículo 24, va un poco más en detalle y dice que, ves que una persona es justificada por las obras y no solo por la fe. Algunos de nosotros, los estudiantes de la Biblia, podemos ver esto y nos preguntamos a Dios, pero yo pensé que éramos salvos por la fe. Después de todo, la Biblia me dice que si crees con tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca, serás salvo. No dice veas esto, ¿verdad? So, es como una contradicción. Pero esto es precisamente el argumento que Santiago está haciendo. Aparentemente está teniendo una conversación en el texto con alguien imaginario. No quiere decir que la fe en Dios no sea suficiente, pero yo creo que lo que Santiago nos está diciendo, que cuando ponemos fe y creemos en Dios, esto debería ser un cambio en nuestros corazones que nos impulsa a hacer una acción. No es solo la fe, es que la fe nos impulsa a ver la necesidad y decir, ah, vamos a cumplir esa necesidad. La fe nos lleva a ver que un hermano necesita un plato de comida, y porque sabemos que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios de provisión, allá, ¿qué hacemos? No lo vamos a dejar con hambre. All right. Es decir, que no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando vemos necesidad a nuestro alrededor. Es una especie de dicho. Dice por ahí que pongas tu dinero, tus manos, tus pies y tu corazón donde está tu boca. Un poquito modificado. En este caso es más como dejar que nuestras acciones muestren que creemos en el amor transformacional que hemos encontrado en Cristo. Al convertirse, es una invitación a convertirnos en el mismo tipo de agente de cambio transformacional que es Cristo. Yo tengo que confesarles que es difícil predicarle a una iglesia tan activa como esta acerca de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. I mean, nos hacemos una sociedad, hicimos una sociedad con la ciudad para proveer programas para después de la escuela, para ayudar a padres que de otra manera no podrían ser capaces de ayudar a sus hijos con las tareas, o a lo mejor no tendrían a quien dejar los niños en la tarde. Y hace unas semanas, quienes estuvieron en el Feed Our Kids, tuvimos más de 900 comidas servidas a través de Grapevine para jóvenes y niños que están fuera de la escuela, porque los padres están tratando de mantener ese refrigerador con comida, pero estos niños comen. La semana pasada, ahorita van a ver un video, construimos un porch. ¿Cómo se dice en inglés eso? Un porch. I mean, en español.
¿Un qué? ¿Un portal? Ok. Hicimos uno de 16 por 10. Hicimos una rampa para una silla de rueda para una hermana de nuestra iglesia que necesitaba una forma más segura de entrar a su casa. Hicimos otro portal o porche más pequeño, de creo que era 4x4, en otra casa de la comunidad, que el que tenían no era seguro para entrar y salir de la casa. Aún esa semana continuamos proporcionando comida para miembros de nuestra comunidad en el Shady Oaks. Y durante el verano, y muchas otras cosas más que estamos haciendo a través de en Costa Rica y en África y en muchos lugares que la iglesia está envuelta. Es algo que nuestra iglesia parece estar comprometida, ¿verdad? Sin embargo, al yo ver todo esto, veo también un desafío en el pasaje de hoy. Para que vayamos más allá de las obras que satisfacen nuestra propia interpretación limitada de lo que significa hacer el trabajo de Dios. Les voy a dar un ejemplo. El pasado jueves, toda la semana pasada estuve yo viniendo para las misiones que estábamos haciendo con los jóvenes. Y usualmente yo tengo una rutina, soy una persona de mucha rutina. Yo por la mañana me voy y corro, cuando corro. Y después al rato, después que corro, vengo, busco a mi perro y lo camino por una milla o dos. Y entonces después me baño y me preparo para ir a trabajar. Por cualquier razón, no sé por qué, el jueves pasado decidí bañarme antes de caminar al perro. Nunca hago eso, no les puedo decir cuántas veces puedo recordar que lo haga eso. Y me puse jeans, cosa que nunca hago para caminar en el calor. No sé por qué. Cuando voy a mitad de mi camino, voy regresando así para mi casa, veo a lo lejos a un joven luchando con una mano para mantenerse sus pantalones en su sitio, y con la otra mano estaba agarrando, yo diría, que todas las cosas que él tiene, todas sus belongings. Y lo estoy mirando desde lejos caminando, es como una recta bastante larga. Y cuando me pasa por el lado le digo, ¿necesitas un cinturón? Y se me queda mirando como que, ¿tienes uno? Me quité mi cinturón que lo llevaba puesto, se lo entregué y allá fue y se lo puso. Le resolví una necesidad. Yo me sentí muy bien, ¿verdad? Porque, no, hasta el cinturón me quito. Pero después, según el día fue pasando, se me quedó él en la mente. Y yo pensaba, un cinturón, está bien, puede mantener sus pantalones en su sitio. No va a estar avergonzado si le caen los pantalones. Pero ¿cuántas otras necesidades usted cree que ese joven tiene? Tenía que tener hambre. Estaba caliente y no era ni siquiera las 10 de la mañana. Tenía que tener sed. Yo no creo que tuviera ningún sitio donde darse un baño, una casa donde dormir. Quizás necesita ayuda. Por alguna razón está en la calle. So, mi pregunta como ser humano fue, ¿qué más como persona, como pastor, como organización podríamos hacer para no solo darle un cinturón a este joven? Porque se siente muy bonito. Ah, mira qué bien. Pero no va a la raíz del problema. So, deja ver, ¿a dónde estoy acá? Los problemas que enfrentamos y que enfrenta nuestra sociedad son mucho más grandes y complejos que un cinturón o una comida o una tarde en la que ayudamos a los jóvenes con los trabajos de la escuela. Y por favor, no piensen que les estoy diciendo que lo que estamos haciendo aquí no es importante. Porque sí, es muy importante. La gente tiene hambre y tiene hambre ahora. So, hay que darles de comer. Y los niños necesitan ayuda porque
queremos que tengan una mejor vida. Y es importante el programa de VAS, que les proveemos asistencia para que estén mejor en la escuela. No piensen, por favor, por ningún momento que les estoy diciendo que lo que estamos haciendo no es importante, porque es sumamente importante. Le estamos cambiando la vida uno a uno, uno a uno. Y eso está bien. Es más que bueno. Y estoy segura que estamos resolviendo la necesidad inmediata en cada vida que llegamos a tocar con estas comidas y estos programas. Incluso alegría y gratitud de los que servimos. Y estoy segura que también trae una sensación momentánea a nuestros corazones de logro. Al ver a alguien que por fin tiene comida para comer, una forma segura de entrar a su casa, un espacio para pasar con familia. Pero yo creo que el desafío para cada uno de nosotros es que busquemos maneras de hacer la diferencia. De aquellos que están activos en la iglesia, ¡qué bien! Si no estás activo en la iglesia, tenemos muchas formas en que te puedes activar. De manera que sigamos siendo o añadiendo más gentes a que podamos ser las manos, los pies de Dios y no nos volvamos complacientes debido a las grandes cosas que vemos que nuestra iglesia está haciendo. Yo creo que ahora que estamos involucrados y podemos ver las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra comunidad, que a la misma vez que estamos brindando un alivio temporal a las necesidades de nuestros vecinos y a nuestra comunidad, pero también nos unamos en oración para continuar aumentando nuestro alcance a las necesidades de aquellos que nos rodean. Yo digo que es soñar en nuestra imaginación, en nuestra comunidad, soluciones más permanentes a los problemas que enfrentamos. Donde no haya necesidad de tener el programa Feed Our Kids, porque todos los niños van a tener comida. Donde no haya necesidad de que tengamos que ver por programas como el After School Program, porque cada niño tiene la oportunidad de tener un servicio como ese. Pero mientras haya la necesidad y haya injusticia en el mundo, la misión de la iglesia es continuar esforzándose por llenar cada necesidad. Y al mismo tiempo tenemos que darnos la oportunidad de reimaginar cómo traer el reino de Dios a la tierra para todos los hijos de Dios. Para que haya justicia, para que haya equidad y suficiente para todos. Amén. Oh yeah, there's a video, right? All right, I'm gonna show you guys one video. Is there another video for last Thursday? The ministry video, is it on? This week was my first mission trip to be with the youth here at First Grapevine, and it was a fantastic week. We've had three different teams working throughout the town,
We've done wheelchair ramps. We've been working on porches, on steps. I've gotten to know these kids, these families, having the parents that are here volunteering. And I don't know if I've ever had a week that's just been so filled with the Holy Spirit. I've had the opportunity to be here on this mission trip and kind of float around to each site, and it's been awesome to see all the work that these kids are doing all around our community. This past week, I've been blessed to work with all of the awesome adults and youth in our youth group to do awesome mission trip projects like wheelchair ramps and stairs, but also get to work together to worship and to spend quality time together, especially after a long time apart because of the pandemic. I really like coming on mission trips. I've been doing mission trips since I was in like fourth grade. I mean, I really wanted to go on this one. I miss bonding with my friends over here from the church. I miss doing the projects over here. Just, I think the whole thing's fun. It just connects everyone. Hi, church folks. I'm Rosalie Spruill, and I live over here on Mustang Drive. And the young people and some of the men just built me some new back steps, and it's absolutely fantastic. And thank you all, thank you all. Eso fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada. So, bendiciones para todos aquellos que estuvieron parte de esta misión. Mientras tanto, continuamos con las grandes cosas que está haciendo la iglesia para nuestra comunidad. Quizá el año que viene, no estoy mirando a nadie en particular, pero quieras unirte a hacer más cosas por la iglesia y la comunidad. Te aseguro que la vas a pasar muy bien si tienes la oportunidad. Sí, tú. Este es el momento en cual tenemos la oportunidad de recibir y de dar. Recibir del pan y la vida de Cristo, y de dar ofrendas si tienes la bendición de poder dar ofrendas. Quiero invitarles a que cuando pasen al frente a recibir la ofrenda para recibir el pan y la comunión, que traigan en su mente formas en las cuales tu vida ha sido bendecida porque alguien tomó de un momento para decirte o para darte o para bendecirte de alguna forma u otra. Y que a la misma vez pienses en momentos en los cuales tú has podido ser de bendición para otros. Porque no necesitamos tener un mission trip para que podamos servir. Yo sé que hay gente que tiene más tiempo libre que otra, y eso lo entendemos, ¿verdad? Pero a la misma vez ahí la vida nos da oportunidades para dar, para ser de bendición para aquel que quizás nadie más lo note. Tú puedes hacer una diferencia en la vida de esa persona. Y pedirle a Dios que te continúe abriendo los ojos, que nos abra los ojos para ver la necesidad, y donde nosotros podamos ser, aunque sea una palabra de confort, podamos ser esa palabra de confort. Y donde tengamos la posibilidad de traer bendición, traigamos bendición. Y cuando tengas una idea de cómo podemos resolver todos los grandes problemas que tenemos en el mundo, los compartas con nuestra iglesia para poder seguir expandiendo nuestros ministerios.
Vamos a orar. Dios eterno, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de recibir de tu pan y de tu vino. Pedimos que estos sean de bendición para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Y declaramos que este tu cuerpo, tal y como tú lo hiciste junto a tus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que es roto por ti. Según lo rompemos en tu nombre, Señor, que podamos recibir de tu aliento, de tu vida a través de él. Y que a través de la copa de vino podamos entrar en nuevo pacto contigo. Que podamos renovar nuestra mente, nuestro corazón, sabiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros. Renuévanos, Señor. Amén. La mesa está servida, pueden pasar. Señor, prepárame. Señor, prepárame. Para ser un santuario. Hermanos, y con esto en mente, les invito a que vayamos en paz, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso y que ha sido Dios bendición en nuestras vidas para que nosotros seamos bendición para muchos. Vayamos en paz y seamos las manos y los pies de Cristo en donde quiera que estamos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.